se la hicieron también a la Junta Interventora, se la hicieron al abogado González y se la han hecho a otros directores porque no han querido que se les intervenga y pedir cuentas o que rindan cuentas estas personas que han manejado de una u otra manera miles y miles de lempiras que le pertenecen al pueblo hondureño. Nosotros hemos estado solicitando documentación para que esa documentación soporte, nos establezca qué es lo que han venido haciendo, no de ahora, sino que en los últimos años, porque este es personal que una gran parte de ellos fue contratado por las personas a quienes les incautaron los bienes y estas personas se dejaron ahí para que ellos, a su vez, como empleados de OAVI, pudieran mantener de la mejor manera estos animalitos que han estado ahí. Es por eso de que nosotros hacemos un llamado también a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que intervenga a estas personas, la razón por la cual no ha alimentado estos animalitos, en el caso de que así fuera, porque eso va a ser producto de una investigación. El ICF y Vida Silvestre hará lo oportuno, estará haciendo visitas periódicas, tengo entendido que puede ser entre el día de hoy y mañana, y nos va a rendir un informe para que tomemos decisiones ya contundentes, no solamente para maquillar problemas que han venido suscitando Joya Grande, no de ahora, hace una década atrás, y nosotros tenemos que tomar decisiones. No es autosostenible para la OAVI. Sin embargo, hemos pedido auxilio también del ministro Luqui Medina y él nos ha atendido de forma, nos ha receptado recepcionado la solicitud que le hemos hecho y estaremos en los próximos días conversando para ver qué es lo que se podrá hacer. Si hay animales que están ahí, que son de la fauna hondureña, el ICF, nosotros haremos lo que corresponda, se los daremos, no en adopción, sino para que ellos hagan una transición y los puedan liberar en su momento. Y en otro caso, al no tener las condiciones, pues solicitaremos apoyo a otros zoológicos para que nos puedan brindar el apoyo necesario y así tomar las decisiones ya profundas en relación a que no podemos nosotros solamente estar apagando fuegos, no solo en este asunto de Joya Grande, sino que en las demás situaciones que tiene que ver OAVI con todos los bienes que han sido puestos a disposición por parte de la autoridad competente. ¿Temor, intervención, interés y dinero de por medio, abogado? De todo, es que hemos hecho una investigación y una recuperación. Estamos recuperando bienes y se recuperó el hotel y la gasolinera que estaba también incautada en su momento con personas desconocidas sin contar con documentación de la OAVI y nosotros solicitamos apoyo a la autoridad competente y todo eso pues de una u otra manera incide en las decisiones que estamos tomando y parte de esas decisiones pues es ejercer presión a través de no alimentar los animalitos y pretender echarle la culpa al director que apenas llevamos ocho semanas, sin embargo somos responsables y por eso estamos dando la cara al pueblo de que estamos haciendo lo que corresponde y tomaremos las medidas necesarias para eficientar la administración, no solo de zoológicos Joya Grande, sino que todos los bienes que han sido puestos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. ¿Cuál es el verdadero trasfondo alrededor de este tema, abogado? Porque han querido dar a entender de que usted es el responsable de la condición que se encuentra. Bueno, el zoológico Joya Grande fue incautado en 2015 a la fecha, y del 2015 ha tenido una serie de problemas. Nosotros hemos hecho las investigaciones y eso creo yo que los ha asustado a estas personas que han venido manejando a su antojo el zoológico Joya Grande y nosotros hemos solicitado apoyo de la autoridad competente para llegar al fondo de qué es lo que realmente está sucediendo. Aunado a ello, de forma conjunta se incautó una gasolinera y un hotel que estaba siendo administrado por una persona que ni siquiera cuenta con un contrato por parte de la OAVI y desconocemos quién autorizó a esta persona y a quiénes les pagan. La OAVI no recibe ni un lempira de esos bienes que son parte del operativo que se hizo en Joya Grande en el momento de que se incautó y se pasó a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. Todas esas decisiones, Zucchini, lógicamente, toda acción tiene una reacción y la reacción es atacarnos, aun y cuando saben que solo tengo ocho semanas, pero nosotros de forma valiente estamos dando de cara al pueblo y somos responsables que tomaremos las medidas necesarias. ¿Por qué se le da la alimentación? Disculpe, ¿por qué no? Bueno, la alimentación, eso corresponderá a una investigación porque nosotros contamos con las facturas que le hemos pagado día a día y de forma consecutiva y de forma que lo han requerido los proveedores y tenemos constancia de que se le ha pagado, se han comprado toda la alimentación. De hecho, el costo de mantenimiento de Joya Grande es de 1.300.000 y ni siquiera se reciben 200.000 lempiras al mes. O sea que de fondos propios de OAVI se ha hecho un esfuerzo sobrehumano para poderlos mantener y no se han tomado las decisiones como las estamos tomando nosotros y eso conlleva a reacción por parte de las personas que estaban cómodas no solo en Joya Grande, sino que en muchas otras bienes que han sido incautados
y producto de eso, pues no, lógicamente va a haber una reacción y un ataque en contra de mi persona, pero no los vamos a detener.